Hello, good evening. Good evening, Gloria. Good evening, Carla. Teacher, how are you? Really good, thank you. What about you? Fine, teacher. My day off. Okay, you had your day off finally. Finally, yes, teacher. Great, that's fantastic. So I suppose that you sleep very well today. And yes, teacher, I watch TV and sleep. Okay, so you took a nap. Yes. Okay. Did you cook? No, teacher. Only eat. Only eat. Okay. Did you order a delivery? No deliveries. No deliveries, teacher. Someone cooked for you. Yes. My sister. Nice. That's nice of your sister to cook for you. That's very nice. Okay. And the rest of you? Yes, Gloria, teacher, thank you. Did you teach this week, Gloria? Teach, I don't understand, teacher. You are a teacher, Gloria. No, I'm not. Who's the teacher? Aquí había otra teacher, remember. La confundía Gloria entonces. Ay, no. Me acuerdo que había una teacher aquí. Una teacher. All right. What about the rest of you? Maria, did you clean the house? Hello, good evening. For today, I didn't clean. Wow! So you got a day off. Yes, I took my day off. That's nice. Yes. Felipe, how are you? Did you work today, Felipe? Yes, I worked. You work every day, right? Every day. No day off. Off Monday, Sunday. Ah, that's nice. That's today. That's okay. Well, yesterday we reviewed the object pronouns, right? Mm-hmm. Hicimos un repaso de los object pronouns, ahora igual solo repaso. Creo que la mayoría de ustedes ya terminaron la plataforma, ya tienen su certificado. Mira, mamá. Y la plataforma va a estar habilitada hasta el día de mañana. Ok. Ajá, hasta el día de mañana para los que todavía no han hecho el examen o no han... impreso su certificado o guardado, va a estar habilitado aún el día de mañana. Y las clases me informan que se van a continuar el primero de junio. Oh. Entonces van a tener una semana libre prácticamente en lo que se hace todo el proceso de inscripción, creación de grupos, etc. Así sería la teach. Fíjese que no sé. No sé, porque normalmente son unos dos módulos con el mismo, luego nos cambian, a veces dejan un par de alumnos del mismo y meten a otros y así. Así es que no sé, yo creería que probable que no sé, porque creo que llevo como dos o tres módulos con varios de los que están acá. Pero igual no sé qué van a hacer esta gente. Así es que no lo puedo saber. Sí, yo quisiera de verdad, ojalá que sí, para seguir aquí con ustedes el proceso. Pero igual si no me tocara, pues buena suerte del teacher a quien le toquen, porque son un grupo excelente.
Me encanta trabajar con ustedes, así es que para mí sería fantástico que me lo vuelvan a asignar, ojalá que sí. Pero si no, pues ustedes sigan adelante y sigan siendo excelentes estudiantes como lo han sido todos estos días. Y es un grupo muy bueno, ya ahorita solo hay poquitos conectados, pero casi todo el módulo se conectó, la gran mayoría. Y han hecho bien. Okay, so I learned much with duty. Okay, thank you. So yesterday we practiced object pronouns. Today we're going to practice with comparatives. Someone asked me to review comparatives, so that's what we're gonna do today. We practice with comparatives. And to remind this topic, I have a couple of presentations for you. We have this one, comparative. Recordemos que para hacer comparatives, para comparar, normalmente utilizamos el adjetivo y le agregamos er y luego la palabra than. O hay otros que le agregamos more, dejamos el adjetivo sin modificar y luego la palabra than. Decíamos que los adjetivos de una sílaba, le agregamos er al adjetivo y luego la palabra than. Por ejemplo, el adjetivo clean es una sola sílaba. Clean, limpio, es un adjetivo. Para decir más limpio que, decimos cleaner than. For example, we can say my bedroom is cleaner than my sister's bedroom. Estamos comparando las habitaciones. Estoy diciendo que la mía es más limpia que la de mi hermana. My bedroom is cleaner than my sister's bedroom, for example. Another is old. Other adjective is old. Older than. Y aquí hay un ejemplo más fácil acá. The cathedral is older than the museum, for example. Okay, one syllable adjectives. Hay adjetivos de una sílaba que tienen este patrón que va una consonante, luego una vocal y luego una consonante. Normalmente estos tienen estrés también en la sílaba, entonces se duplica la última consonante, se le agrega er y luego dan. Por ejemplo, big. Si ustedes se fijan, big lleva consonante, vocal consonante. Entonces agregamos otra vez la última consonante. Agregamos er y luego el than. Bigger than. Tenemos un ejemplo aquí. Madrid is bigger than Salamanca. Tenemos el adjetivo hot. Tenemos la misma terminación. Vea, consonante, vocal, consonante. Duplicamos la última consonante que es T. Agregamos er y luego than. Córdoba is hotter than Granada. That's another example. One syllable adjectives ending in E. Okay, si el adjetivo termina en E, siempre de una sílaba, ¿verdad? Si ya el adjetivo termina en E, entonces solo agregamos la R y luego than. Por ejemplo, el adjetivo safe. Safer than. Solo le agregamos la R y luego than. New York. New York is safer than Mexico City. El adjetivo large termina en E también. Solo agregamos R y luego than. Mexico City is larger than Madrid. Eso es más grande. Now, si tiene dos o más sílabas, entonces ya no agregamos la ER, sino que antes del adjetivo escribimos more. Luego el adjetivo sin modificarse y luego el than. Dividimos las sílabas por pronunciación. Por ejemplo, tenemos el adjetivo expensive.
Entonces vamos, expensive. Tiene tres sílabas. Entonces agrego more, luego el adjetivo expensive, tal cual es, no le agrego la ER. Y el Dan. Tenemos acá un ejemplo. Madrid is more expensive than Cádiz. Otro ejemplo, el adjetivo interesting. Interesting, tres sílabas. Entonces, para hacer una comparación utilizando el adjetivo este, more, no le cambio el adjetivo, siempre va a ser interesting, luego agrego el than. Barcelona is more interesting than Bilbao. Ok, cuando los adjetivos terminan en Y, vamos a reemplazar la Y con la I latina y le agregamos ER. Y luego than. Aquí tenemos el adjetivo busy. Busier than, ya con el cambio de la I acá. New Delhi is busier than Huapa. Pretty, termina en griega. Prettier than, agregamos R y cambiando la I. This building is prettier than the tower. Hay algunos adjetivos que decíamos que son irregulares. Cuando nos referimos a irregulares, quiere decir que no siguen ninguna de las reglas gramaticales. So, por ejemplo, el adjetivo good cambia a better than. Cambia totalmente la escritura, ¿verdad? No es que le agregamos esto, le pusimos que no. Cambia totalmente, esos son irregulares, no hay una regla para ellos. So, entonces, good, para hacer una comparación usando good, vamos a decir better than. Si vamos a decir bad, hacer una comparación de que algo es malo, será worse than. Far, further than o farther than. So, aquí hay unos cuantos ejemplos. The weather in Málaga is better than in Burgos. The traffic in Rome is worse than in London. And those are the rules. Esas son las reglas, solo para hacer un refresh. Y vamos a ver, a practicar un poco. Comparatives. Ok, making comparison. Aquí hay algunos adjetivos. Vamos a practicarlos. Let's repeat. Nice. 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 Soft. Nice. Soft. Soft. Shift. Shift. Clean. Clean. Small. Small. Big. Big. Ugly. Ugly. Dirty. Dirty. Beautiful. Beautiful. Expensive. Expensive. Colorful. 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 Modern. Modern. Comfortable. Tienen que construir la N, ¿verdad? Modern. 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 Porque si no suena, es como modern. Entonces, modern. Excelente. Now, comfortable. Comfortable. Ok, colorful es colorido. Soft, teacher. En soft. Soft es suave. Suave, soft. And how do you say comfortable? Comfortable. Comfortable. No suena la T.
Es como que se olvida de la que dice comfortable. Comfortable. Please repeat, teacher. Comfortable. Comfortable. Y comfortable es algo cómodo, pero no de precio, sino que cómodo, reconfortable, como un sofá, comfortable. La cama, comfortable. Muy incómodo, ¿verdad? Yeah. Another question? No. Okay, so remember that these adjectives, nice? Nicer. Nicer than. Soft? Softer than. Cheap? Cheaper than. Cleaner than. Cleaner than. Smaller than. Bigger than. Bigger than. Uglier than. Dirtier than. Okay, let's compare this to we have two dresses here. Mm-hmm. Making a comparison using the adjective nice, we should say nicer than. In a sentence, the white dress is nicer than the white dress. The white dress is nicer than the red one. Okay, soft. Sweater. The white sweater. Softer. Softer than the black one. The white jumper. It's similar. It's sweater and jumper is basically the same. Okay, we have this. Pants or trousers? The pants. They are cheaper than the blue ones. The red pants are cheaper than the blue ones. Aquí utilizamos are and not is. Yes. Ajá, porque pants es una palabra plural. Pants. Pantalones, aunque sea solo uno, ¿verdad? Pero quizás por la cuestión de que par de pantalones. Tiene dos canillas. Dos. Hot. The yellow hat is bigger than the purple one. Como que le había olvidado el color. Okay. Dirty. Was the whole styles are the dirty. The blue sneakers are dirtier than the blue sneakers. The blue sneakers are dirtier than the white sneakers. About the stems. Where was her favorite singer? You can say sneaker. ¿Cuál era su cantante favorito? Se les puede decir sneaker. La opción ahí sería her favorite. Trainers, como entrenadores, trainers. Y también coach. Tennis shoes. Se les puede decir. Solo que para estos, que son como zapatillas. Sneakers. So, sneakers.
Where was or what? Okay. We have other adjectives like tight, old, long, smart, new, trendy, pretty. ¿Qué es tight? Tight se refiere a algo muy ajustado o apretado, como diríamos nosotros. Tight. Gracias, Peche. Por ejemplo, podemos decir que los leggings are leggings. Tighter than pants. Gracias, Miss. Okay. Teacher, ¿y trendy? Trendy es algo que es como fashion, a la moda. A la moda. Uh-huh. Ah, ok. Gracias. Okay, can you make a sentence with any of these adjectives? ¿Podrían hacer una oración con cualquiera de estos adjectives? Nidia? Una oración. Con cualquiera de esos. She was. She was. My teacher is small. Smart. Ok, so, está bien la oración, solo que queremos. ¿Cuántos años, Hola. ¿Cuántos años tenía ella? Dice, te oí interferencia, teacher. Sí, como que alguien está soplando o algo así. Una clase. Y también otra clase. Ok, bueno, voy a silenciar a todos y cuando quieran participar ustedes pueden habilitar su micrófono porque sí, parece que a otra personita está por ahí en clases. Parece que es un niño o niña. Ajá. Ok. Un ejemplo utilizando estas oraciones, Gloria, ¿puede hacer una oración, Gloria? Yes, teacher. My husband is older than me. Excellent. Excellent sentence. No andaba por ahí, no habla inglés. Excellent sentence. Very good. Thank you so much, Gloria. Another volunteer? Hey, teacher. Okay, Kenya. I am smarter than my sister. Excellent. Excellent job. Another volunteer? Hi, teacher. Okay, Felipe. The dog is prettier than. Is prettier than? Okay. Cat. Than the cat. Yes, sure. Excellent. I prefer dogs too. Any other volunteer? Me, teacher. Okay. My car is newer than my brother's car. Okay, excellent example. Very well done. Another volunteer? United States is longer than Mexico. Excellent sentence. Let's practice with the other adjectives. Vamos a practicar con estos. Estos son de dos o más sílabas. Beautiful, expensive, colorful, modern, comfortable, and horrible, formal. Acuérdense que a estos no se les pone el ER, sino que se pone more, se deja el adjetivo tal cual y luego than. I have a question. ¿Sí? How is the comparative for time? Timed. La palabra tight. Tight, ajá. Era ajustado o apretado, dijimos, ¿verdad? Sí. Tight es de una sola sílaba.
Entonces, ese es de los que se le agregan ER. Ah, ajá. Ok, gracias. Entonces, solo sería tighter, tighter. Ok. Than. Gracias. Ok. One example with this could be... you can say a sofa. A sofa is more comfortable than a chair. Mm-hmm. Un sofá es más cómodo que una silla. That's what I think. Okay, a sofa is more comfortable than a chair. Can you make another example with these ones? My teacher is more beautiful than me. Okay, good example. Thank you. Thank you. Another example. The refrigerator is more expensive than TV. Yes. But yes, it's a good example. Yes, refrigerators are very expensive. Very good. Nice example. Thank you so much. Another volunteer? Me, teacher. My dress is more beautiful than my sister's dress. Excellent. Well done. Good example. Okay, one more and we continue. Another example? Teacher? Yes, Oscar? The traffic in Seward is horrible than, is more horrible than San Michael City. Exactly right. Excellent sentence. Very good job. Teacher, in an example with colorful. Colorful. It can be, for example, the rainbow is more colorful than the trees. Uh-huh. Yes, it can be one. A rainbow is more colorful than a tree. Yes. Okay. Okay, and also you can say that houses in Mexico City are more colorful than in El Salvador. Las casas son bien coloridas en México, colores chillantes y de todo tipo. So you can say houses in Mexico are more colorful than houses in El Salvador, for example. Okay, thank you. ¿Cómo se dice funeral? A funeral. ¿Cómo? Funeral. Funeral. Yeah. A party is more colorful than funeral. Yes. Yes, it can be a good example. Okay, so here we have some other examples that we can check because we still have time. Yeah. The brown skirt is more modern than the gray one. Formal. More formal than. You can say trousers are more formal than jeans. ¿Cuál es el término trousers? Trousers is the same as pants. Es lo mismo que pantalones. Formales. Pantalones formales. Sí, también se puede decir pants. Pants and trousers es lo mismo. Son pantalones formales. Uh-huh. No jeans, right? Uh-huh. Trousers es más usado en inglés británico. Uh-huh. En inglés americano ellos casi solo dicen pants. Pero puede escuchar trousers por ahí. Como pantalón de vestir, teacher. Yes. Uh-huh.
Es lo mismo, puede decir trousers y pants y es lo mismo, solo que la palabra trousers es más utilizada en inglés británico. Okay. So you can say this tie is more colorful than the other one. Okay, we get the words expensive. This jacket is more expensive than the other one. And then we have comfortable, the word comfortable. Uh-huh, you can say sneakers are more comfortable than heels. Than heels. We have some other adjectives that we can use, casual, stylish, fashionable, informal, uncomfortable. When we're talking about clothes, that can be, esto lo pueden hacer luego esos ejercicios. Otra cosa que decíamos es cuando estamos haciendo comparaciones con adjetivos, si la comparación va al final de la oración, entonces ya no ponemos el than. Remember that? Sí se acuerdan, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. So al final ya no vamos a poner than. And then let's see. A ver cómo les fuera en este. Comparative quiz. Mm-hmm. Su cuadernito por ahí. Do you have your notebook with you? Yes, teacher. Deberían de haber solo 10 ahora. Vamos a ver, la misma dinámica, solo escriban el número y el literal que sería la respuesta. Por ejemplo, número 1. Number 1, it says, Australia is big, but Canada is A, B, or C. Sí. Sí. Okay. Australia is big, but Canada is bigger than Australia. Okay. Esa sería la respuesta correcta. So you write number one. Sí. Solo el número y la letra para que no copien todo. 2A. Number 2A. Ya le sopló al grupo. No se vale soplar. Ok, les voy a dar unos minutos. Yo voy a ir bajando para que vayamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8 y de ahí subimos. 9, 10, 11 y así. Ok.
Next teacher. Okay.
Teacher, may I see the number 10? Thank you. Finish, teacher. Has everybody finished? Yes. Yes, teacher. Yes. Yeah. Yes, teacher. Okay, so I think that you're ready to check the answers. So we're gonna watch the video. Sí se ve el video, ¿verdad? Yes, yes, of course. Yes, teacher. Yeah, teacher. Yes. Okay. Quiero ver. You're faster than me at juggling. Yes, I'm faster than you. No, no era este. Este. I'm better than you at tricks. Para la otra clase. Yes, but I'm more surprising. Es que creo que le di en una flechita que no era. Good grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections. Cabina Nacional. Pone la gorra para atrás. Question number one. It's bigger than. But Canada is bigger than Australia. Question number two. David is 185 centimeters tall. He is taller than Andrew. Question number three. I think that summer is better than winter. Question number four. Worthy. My brother thinks that this restaurant is worse than that restaurant. Question number five. B. Do you think math and science are more difficult than history and English? Question number six. B. In my opinion, this pink dress is prettier than that green dress. Question number seven. A. Summer was much hotter than last summer. Question number eight. Do you know that crossing a busy street is more dangerous than flying in an airplane? Question number nine. Hey. Patrick thinks that chocolate cake is more delicious than banana cake. Question number 10. Asian elephants are heavy,
but African elephants are even heavier. Question number 11. Sing. My uncle is taller than my father, but my father is older. Question number 12. Reading a book with a nice hot cup of tea is more relaxing than doing exercise. Question number 13. Comedy movies are okay, but I think that action movies are better. Question number 14. Taking a taxi to work is more expensive than taking a bus to work. Question number 15. Saturdays are nicer than Mondays because I don't have to go to school. Question number 16. Letter B. Question number 15 was easier than question number 14, right? Okay. Hoy sí sacaron 10 todos. Sí. Soy yo, tu chévere, que ya la hemos hecho este. Sí. Y que hoy sí se tenían que sacar 10 porque lo hicimos y porque lo podía sacar. Es cierto, ya sé yo que lo hemos hecho. Sí, ya se los había explicado, pero algunos fallaron en algunas. Entonces, ahora lo volví a explicar. Las presentaciones, el PowerPoint eran dos diferentes. Sí. Ok. Otro tema que me dijeron que querían ver rapidito otra vez eran los demonstratives, ¿verdad? Yes. Con los demonstratives tenía acá esta hojita, no sé si la pueden ver. Todavía estoy viendo la pantalla esta de YouTube. Sí pueden ver acá demonstrative pronouns. Yes. Okay, so demonstrative pronouns. Creo que le di mucho. Okay. Okay, demonstrative. Eso es para demostrar o enseñar algo, ¿verdad? Entonces, decíamos que cuando estamos demostrando algo que tenemos cerca y es singular, decimos this. Por ejemplo, this is my school bag. Acá tengo cerca esto, I say this is my pen. Lo tengo cerca, pues entonces digo, este es mi lápiz, this is my pen. Cuando es plural y está cerca, decimos this, ¿verdad? Sí. Solo la pronunciación y la escritura cambia. This. Este es un poco más largo. This. Ok. Aquí digo, estos son, these are my pencils. Ok, cuando es singular el objeto que queremos mostrar, pero está lejos, decimos that. That is my ruler. Por ejemplo, es decir, aquella es mi regla. That is my ruler. Si son plural y están lejos, decimos those. Aquellos son mis libros. Those are my books. Básicamente eso es lo demonstrativo. Acuérdense que si van a usar singular, si está cerca dicen this, si está lejos dicen that. Si es plural y está cerca es this, si es plural y está lejos es those. Ajá. Y utilizamos el verbo to be de igual manera. Cuando es singular decimos is, this is, that is. Cuando es plural entonces usamos are.
These are. Those are. Those are. Those are. Mm-hmm. My books. Okay, so in the number one, for example, ¿cuál sería A, B, or C? B. These. B. Letter B. B. Okay, B, excellent, porque está cerca, ¿verdad? Según la flechita, me muestra que está cerca y es singular. Mm-hmm. Aquí completaríamos con B. This is my favorite book. Now, students are happy. Tengo la flecha así, bien larga. Those. No. Those students are happy. And number three, tengo two chairs are comfortable. Letter B. Yes, B. These chairs. Plural cerca. These chairs are comfortable. Now, number four. Letter C. That is the bus school. Aquel es el bus escolar. That is the bus school. The school bus. And then we have some questions. Yes. So questions, for example, number one, we said, what is that? Porque está lejos. What is that? That is a pencil case. Pencil case. Number two, what are these? These are erasers. What are those? Those are pencil sharpener. Afiladores de lápiz o sacapuntas. Pencil sharpener. Sharp como de forma y N-E-R, sharpener. Okay, in number four, what is this? This is a calculator. Yes, this is a calculator. Okay, excellent. So I said you did an excellent job. Les voy a mandar todo esto que hemos visto ahora, el material que utilicé más tarde. Y si no, mañana, porque es que ahora no nos han pedido evaluarlos, ¿verdad? Evaluarlas. No, mejor. Sí, sí. De todas maneras es 10. 10, pues sí. Ya le voy a recordar ahí. Sí, recuérdele. ¿Qué pasó ahora? Les voy a mandar eso. Ayer no pude porque le agarró feo a esta cosa, no me agarraba el web, decía que tenía que reiniciar la aplicación, no sé cómo se hace eso, entonces por eso lo mandé hasta hoy en la mañana. Si puedo mandarlo más noche, se los mando, y si no, pues mañana, pero sí les mandaré todo el material para que tengan ahí para repasar. Ok, no hay problema, gracias. Igual sigo a la orden. Cosa, gracias, preguntas, teacher. Eso vale mucho. And that's it. So, thank you so much. I hope to see you next module. Yes. Thank you, teacher. Thank you for your patience. Yes. You are best. Thank you, teacher. Thank you. Bye. Thank you, teacher. Cuídense. Nos vemos el próximo. See you. Thank you. See you, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Bye.